me pesa eso, no, no haberlos foteado, aunque fuera un par de fotos testimoniales, no en plan de tal. Bueno, veis aquí este y uno que está para el occidente, está completamente en Degaña. Esta era la casa de Florencio, era una casa de 1700 y pico, 1800 y algo. Entonces, bueno, cuando hubo pasta, se compró por el Principado y se intentó hacer un centro de interpretación. Se hizo el centro de interpretación, se gastó el dinero, menos mal, el Orrio sigue ahí y el resto está totalmente abandonado y ya expoliado. Ya la gente ya entró, ya armó tal. Volvieron a arreglarlo, yo hace un año, año y pico que no voy por allí y no lo vi. Pero bueno, quiero decir, esta era una corrada preciosa y se la cargaron para hacer algo que, bueno, como muchos sabéis, muchas cosas que se hicieron y que no. Tal. Esta allí está ahí en Cabueñes, de una finca que se llama La Torre, que también, ahora creo que el Orrio, que ya la panera, que ya desapareció. Tuve la suerte de poder entrar dentro y tenía pues su chareira, su lareira, tal, tal cual hace ya pues eso, más de 200 años. Monasterio de Corias, si os fijáis, vamos a ampliarlo un poco, bueno, esto todavía existe, esta finca con viñedos todavía existe, esta hiela que tiene ahora el Monasterio de Corias, la bodega, pero que ahí estaba sin utilizar, o sea, estaba muerta. Y luego otro tema, que casi se cargan en su día, hoy solo existe esta especie de torre, palomar, fielazo, lo que queráis llamar, porque esto se lo cargaron. Y iban camino de cargarse esto, si no está la gente atenta, y lo paran, ¿no? Pero la idea era deshacerse de ello para ampliar aquí la carretera. Entonces, bueno, menos mal que todavía existe. Ahora, todo esto de aquí, todo esto desapareció. Y lo que os decía antes, de esta finca todavía hoy se cultiva vino, vides. Aquí, como veis, pues eso está totalmente sin nada. El monasterio, estamos hablando años 83, 84, 85, cuando todavía estaban los monjes, los curas, mucho antes de tal. Yo tengo fotos por dentro, tengo fotos del teatro, tengo fotos de la biblioteca, tengo ahí bastante material, que algún día, pues bueno, valdrá. En mi pueblín, Cuideiro, pero mucho antes de que se empezara a revolver toda esta historia de los callejos, de no sé qué, de lo otro tal, que al final Cudillero quedó como un decoradín muy guapo y muy color, con mucho colorín, pero que perdió, bajo mi punto de vista, todo ese sabor de la mar, todo ese sabor pisueto, todo ese sabor de los pescadores. Pero bueno, yo creo que hay. Al retrato, la verdad, y es que me dediqué muy poco. No tengo yo, pero bueno, de vez en cuando me encuentro con gente y bueno, este era un paisanín que en paz esté ahí en Valdedios, en Villaviciosa, que me contaba que el hombre se ponía ahí a hacer cestas, estas cestinas que tienen arriba detrás de la espalda, y las vendía, y en cuanto sacaba un poco de dinero ya dejaba de hacer cestes el hombre, pues pillaba lo que pillaba, y cuando ya no tenía más perres, volvía a hacer cestas. Yo, vamos, le compré tres o cuatro, y alguna vez, pues bueno, le di de aquella, pues no sé, 300 pesetas, 300 pesetas, ¿no? Como veis, pues eso, alguna mujerina por los sitios, ibas y charlabas con ellos, y paisanía.